Hola, en este video comprenderemos qué es la adaptación de impedancia. Pero, ¿por qué es importante o no? ¿Y cómo se logra? ¿Cuáles son las técnicas y estrategias que usted puede usar como diseñador si quiere hacer adaptación de impedancia? Pero partamos por lo primero. ¿Por qué adaptar impedancia? Veamos este esquema general. Tiene su generador con su impedancia interna, línea de transmisión, tal vez con pérdidas y una carga al final. La mayoría de las veces lo que usted desea es transferir información y potencia a esta carga. Y si a usted lo que le importa, por ejemplo, es el voltaje, que le permite calcular la potencia, podemos referirnos a la ecuación maestra, aquí la número 7. A estas alturas espero que ya esté familiarizado con ella. Pensemos lo siguiente, usted tiene su generador y tiene una carga, ambos lados, y dispone de una línea. Supongamos que la línea tiene impedancia característica distinta de la carga y o distinta de la del generador. Supongamos que es distinta de ambas, es decir, que aquí hay un coeficiente de reflexión gamma sub L y aquí hay un coeficiente de reflexión hacia allá gamma G. Ambos distintos de cero. En ese caso, esta ecuación conserva todos sus términos, en particular aquí gamma L, gamma G, gamma L aquí arriba. Y fíjese de una cosa, si usted está interesado en el voltaje en la carga y reemplaza X por L, acá L menos X como X es 0 le da un 0 y esta exponencial no corre. Sin embargo, aquí abajo permanece una exponencial que tiene la longitud total de la línea. Aquí también está L, porque usted ha reemplazado X por L. Pero esta exponencial es bastante inofensiva, porque solamente dice el efecto del largo es retardo. Esto va a aparecer por el efecto del menos J beta X. Y tal vez una atenuación que va a ser producido por el factor menos alfa X. Y si X es L y L es variable, la atenuación va a ser variable, es un hecho de la vida. Y la fase va a ser también linealmente creciente con el largo por el retardo. Son cosas que no son en particular evitables siquiera. Pero esta exponencial de acá es bastante más molesta. Porque es una exponencial compleja que tiene un menos 2j beta x, L acá. Y si yo cambio el largo, esta exponencial va girando. Y su diferencia con el número 1 crece y se achica a medida que el largo crece. Por lo tanto, yo no voy a poder saber, si conozco la fuente y la carga, no sabré qué tensión va a aparecer en la carga, a menos que sepa el largo. Eso es bastante poco práctico. Si usted tiene un generador y una antena y encarga el trabajo de conectar el generador con la antena, sería bastante agradable poder agarrar un pedazo, un rollo de cable, cortar una cantidad adecuada según la necesidad de llevar, qué sé yo, la señal desde acá hasta el techo y enchufar solamente. Y no tener que preocuparse de un largo específico o un cierto múltiplo de algo para lograr algo acá predecible. Al mismo tiempo, fíjese que gamma L, como les decía, ¿no es cierto?, es alfa por L más J beta por L. Y beta tiene un omega más una raíz acá. Beta siempre depende de omega y depende más o menos linealmente en una vecindad de una frecuencia central. Por lo tanto, aun cuando tenga el largo conocido y fijo, hay un efecto también indeseable cuando la frecuencia varía. Si usted tiene ese término aquí abajo y varía la frecuencia, va a variar beta más o menos linealmente, según la línea, y aquí va a tener este término creciendo o decreciendo con la frecuencia, y por lo tanto esta exponencial girando, acercándose y alejándose al número 1, lo cual va a hacer crecer y decrecer la tensión. Eso también es distorsión, ¿se acuerdan? Unos cuantos videos atrás que hablamos de ello. Pero esta distorsión no se debe a que la línea esté mal diseñada o no cumpla las condiciones de mínima distorsión, es simplemente la desadaptación lo que está jugando el rol clave acá. La desadaptación que se manifiesta en que estos dos coeficientes de reflexión ambos son distintos de cero. Entonces, lo que estoy diciendo es que pareciera ser que el principal causante de estos problemas es esta exponencial aquí abajo.
porque nos hace la tensión en la carga dependiente de la distancia en forma periódica, más distancia, menos distancia, en fin. Y también nos hace modular la amplitud de la tensión en la carga dependiendo de la frecuencia. Ahora, ¿cómo logramos que esta exponencial se vaya? Es evidente de acá, haciendo ya sea gamma L igual a cero o gamma G igual a cero, o los dos. Veamos el caso, el primer caso que consideraremos en que uno logra deshacerse de esa exponencial es cuando el generador está adaptado. Y veamos ahora cómo queda la expresión para la tensión en la carga. La tensión en la carga es simplemente esto. Como gamma G es igual a cero, esto es ZG igual a cero. Por lo tanto, acá tenemos BG partido por un medio por la exponencial del viaje evaluada en L. Y simplemente 1 más gamma L. No está mal, creo yo, porque si yo escojo el generador y la impedancia en línea para que estén adaptados, puedo despreocuparme del largo de la línea e incluso despreocuparme de lo que pongan acá. Porque irrespectivo de lo que pongan en la carga, y, es decir, independiente de lo que valga gamma sub L, el largo que se escoja solamente va a afectar la atenuación y el desfase o retardo. Es bastante beneficio para tan poco esfuerzo, y en muchas situaciones esto es re bueno, porque usted, si fabrica o diseña algo, puede proveer el generador y puede proveer la línea, dejar al usuario la libertad de poner la carga que desee. Seguramente va a poner una carga que no está adaptada, provocará reflexiones, pero se hace cargo el generador, porque toda reflexión es absorbida acá. No hay futuros rebotes acá. Bien, el segundo caso es solamente adaptando la carga. Esto es si solo si ZL igual a Z0. En ese caso la tensión en la carga es aún más simple. Nuevamente, la dependencia con el largo es solamente de fase y atenuación, pero no vamos a tener una amplitud variante con el largo, ni tampoco tendremos una amplitud de la tensión en la carga variante con la frecuencia, a menos que, si cambia la frecuencia, cambie ZL, en cuyo caso podría dejar de ser ZL igual a Z sub 0 y desadaptarse. Y cuando uno ve esto, se puede preguntar, ¿para qué llegar al caso más exigente, que sería gamma L igual gamma G igual a cero? Todo adaptado. Este es el caso que se procura lograr en la práctica estándar de la ingeniería. Adaptar generador y carga. Y eso te da una doble seguridad, porque en caso que se desadapte acá, no hay rebotes acá. Y en caso que se desadapte aquí, no hay rebotes allá. La expresión queda en su mínima forma posible. Y es un caso particular de esta o un caso particular de esta otra. Bien, pero no siempre podremos tener esto. ¿Qué pasa si tenemos una carga que no puede tener impedancia igual a la impedancia característica de la línea? En ese caso tendremos que poner algo aquí entre medio para lograr que, al menos desde cierto punto hacia adelante, la impedancia que yo veo de aquí hacia allá sea Z sub 0. ¿Qué cosa ponemos acá? Y si acaso esto es posible, lo discutiremos a continuación.
Bien, aquí tenemos el caso en el que la impedancia de carga es distinta de la impedancia característica de la línea. Más allá hay un generador o qué sé yo. Pero el caso es que no tenemos adaptación en la carga. Y no podemos cambiar la línea, en el sentido que no tenemos otra línea de transmisión de otro tipo, ni podemos cambiar la carga porque es lo que necesitamos alimentar. Un dispositivo que nos interesa. La pregunta entonces es, ¿puedo hacer algo yo entre medio? Una especie de transformador, convertidor, que haga que de aquí para allá yo vea como que hay adaptación, aun cuando aquí localmente no la haya. Estoy hablando de esto, mire. Podríamos poner algo acá, de manera que, aun cuando en este tramo la impedancia sea Z sub 0, distinta de ZL, y ya sea Z sub 0, la impedancia vista de aquí hacia allá sea Z sub 0. ¿Qué significaría si pudiéramos hacer esto? Que en este tramo no habría reflejo, no habría reflexiones. El generador o lo que sea que esté allá concluiría que lo que hay a la derecha es una impedancia de valor Z sub 0. Pero usted sabe que acá adentro no hay adaptación, ya que habría un montón de ondas estacionarias y reflexiones múltiples, posiblemente. ¿Es eso bueno o malo? ¿Logramos los objetivos que planteamos recién de independizar la tensión en la carga de la longitud y de la frecuencia? Bueno, así como lo estoy planteando, sí, porque si tengo la adaptación acá y yo alargo esta línea, la potencia entregada hacia allá si esta malla o esta nube no tiene pérdidas, no consume potencia, y este tramo de línea no consume potencia o es muy despreciable, toda la potencia que entra acá tendrá que llegar a la carga, que es la única, el único elemento que podría tener consumo de potencia porque tiene parte resistiva. Entonces, si yo tengo una malla de adaptación sin pérdidas, entonces no hace otra cosa que mediar entre estas dos situaciones. No consume potencia para sí, me entrega una impedancia aparente adaptada, evitando reflexiones a este lado, e independiente de si yo desplazo eso hacia la derecha o hacia la izquierda, la potencia que llega en la carga va a ser la misma por lo que vimos en la parte anterior. También no va a depender de la frecuencia, provisto por supuesto que esta malla siga adaptando. ¿Y cómo entonces logramos esto? Adaptar la impedancia. ¿Cómo creamos este bloque que llamaremos malla de adaptación de manera sistemática? Lo veremos a continuación. Pensemos, siempre hay que pensar. A ver, ¿qué es lo que hace ZL distinto a Z0? Pongamos acá, Z0. Y ZL va a tener la forma, si es lineal, y invariante en el tiempo, en fasorialmente, ¿no es cierto?, va a ser, o su impedancia va a ser, o alguna parte resistiva, más J veces alguna parte reactiva. A X llamamos la reactancia de la carga. Llamémosle RL y XL, para ser más específicos. Entonces, si usted compara esto con Z sub 0, siendo números complejos, ambos en general, va a tener que ajustar la parte resistiva y ajustar, cambiar la parte reactiva. Partamos con la parte reactiva. Hay dos formas, y todas sus combinaciones, pero dos formas básicas primero. Agregar componentes reactivos. Esto simplemente que si esta es tu carga, esta es ZL, le pongas en serie un componente
donde ZL esto, ¿no es cierto?, es R más JX, y le pongas un componente que tenga una reactancia menos JXL, que tenga el contrario de la reactancia de la carga. Entonces, si esta tiene una reactancia de tipo inductivo, aquí le pones un condensador en serie y logras resonancia. La resonancia entre un inductor y un condensador a la frecuencia de resonancia hace que se anulen y se vean como un cortocircuito. Eso es lo que estamos viendo acá. Y si la reactancia, la componente reactiva de la carga era capacitiva, pues aquí le pones un inductor en serie. Eso puede parecer un poquito costoso y complicado, porque habría que conseguir ese componente de la capacitancia o inductancia exacta y meterlo ahí, ¿no es cierto?, y desoldar o qué sé yo, ponerlo en serie. Hay otra forma. Bueno, entonces con eso el total, lo que tenemos acá es una carga que tiene solamente una impedancia TL' que es simplemente la parte resistiva, porque se suma. ¿Ya? El otro caso es un poquito más ingenioso y es notar lo siguiente. Si yo considero la impedancia a una cierta distancia de la carga, me alejo de la carga a una cierta distancia, esta es la fórmula. Como ustedes ya saben, este término, este gamma L por la exponencial, es un número complejo que va girando el plano complejo. Si no hay pérdidas en la línea, gira como un círculo, y si hay pérdidas, como una espiral que converge hacia el centro, el origen. Pero el tema es lo siguiente: existe una distancia, existe una multiplicidad de distancias en las cuales esta exponencial pasa por el eje real, y es ya sea real positiva o real negativa cuando llega hasta el otro lado. Cuando esta exponencial es real, tenemos que numerador y denominador son reales. Y si Z0 es real, por ejemplo, si cumple la condición de mínima distorsión, entonces la impedancia aparente a una cierta distancia D, bien escogida, va a ser real pura. Y nos habremos deshecho de la parte reactiva de la carga. Simple, simplemente aléjese un poquito, tenga paciencia, calcule bien, y espere que la parte reactiva desaparezca. Eso siempre ocurre si tengo la libertad de alejarme una cierta cantidad de distancia. Bien, veremos esto con más detalle en algunos ejercicios que haremos en clase. Pero más difícil podría parecer modificar la parte reactiva. Perdón, parte resistiva. Porque aquí no puedo llegar y decir, supongamos que ZL sea menor que Z0, poner una resistencia en serie para compensar e igualarlas, porque claro, si cualquiera puede, pero no es ninguna gracia, porque estamos cediendo una cantidad de potencia que no quisiéramos perder a esa resistencia adicional. Nótese que la gracia de agregar una componente reactiva es que, en la medida que son ideales, se acercan ideales, no consumen potencia por sí mismos, hacen el trabajo gratis. Y este también, si nos alejamos un poco de la línea y tiene pocas pérdidas, entonces no habremos cedido potencia útil para lograr la adaptación. Así que trataremos de evitar estas soluciones burdas que son agregar una resistencia en serie o no. Tiene a veces la méritos, pero por ahora no vamos a descartarlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, también podemos poner un transformador, un bobinado acá, un bobinado allá, y esta cosa, usted sabe, transforma voltajes, corrientes y transforma impedancias según la relación de vueltas del transformador. Eso es un poco costoso y es buenísimo porque trabaja sobre un ancho de banda bastante grande, pero es costoso. Y en este curso vamos a focalizarnos en cosas que son menos obvias, que usted no conoce. Y la primera técnica es el transformador de lambda cuartos. Se basa en lo siguiente. Es algo que usted va a entender en un segundo, estoy seguro. Si aquí tengo una cierta impedancia Z A y una línea con impedancia Z T,
La T viene de transformador, ya verán. Y ahora observo esto a una distancia lambda cuartos. Y me pregunto cuál es la impedancia que veo desde este otro extremo. Llamémosle ZB. Tenemos lo siguiente, aplicando la ecuación de la impedancia, esta misma. La impedancia ZB es la impedancia de la línea por 1 más gamma L, 1 menos gamma L, E a la... Ah, y sin pérdidas, por supuesto, para hacerlo más sencillo, E a la menos J2 beta lambda cuartos, E a la menos J2 beta lambda cuartos. Ahora, beta por lambda es 2pi. 2pi por 2 da 4pi, partido por 4, se van los 4 y queda pi. Y aquí también, E a la menos jpi es menos 1. Por lo tanto, esto es lo que se obtiene. 1 menos gamma L, 1 más gamma L. Por otro lado, la impedancia de carga Z sub A, o en el extremo que está a la derecha, también puede escribirse como ZT, que es un caso particular, ¿no es cierto? 1 más gamma L, 1 menos gamma L. Ahora mire estas dos expresiones, ZB y ZA, tienen muchas similitudes, una suerte de simetría. Lo que ha cambiado, gracias a esta sabia decisión de escoger la longitud lambda cuartos, es que lo que era numerador ahora es denominador y viceversa. En cierto modo hemos encontrado el recíproco, no de la impedancia, porque ambos tienen Z sub T, sino que el recíproco de la impedancia normalizada, de alguna vez la escribimos acá. Porque si yo escribo, si yo defino ZA como la impedancia anormalizada por la del transformador, tengo que es simplemente 1 más gamma L, 1 menos gamma L acá. Pero esto es lo mismo que ZB partido por ZT, es decir, y esto es, perdón, elevado a la menos 1, ¿cierto? ZB partido por ZT es la resta partido por la suma, para que me quede así hay que darlo vuelta. Y esto sería 1 partido por la impedancia B normalizada, donde ZB, al igual que esta, minúscula, es la impedancia B normalizada por la impedancia característica del trazo de tramo de transformador. Entonces, miren, la manera de recordar esto, de enunciarlo, es muy simple. Si una línea sin pérdidas más lejos lambda cuartos, se invierte la impedancia normalizada. Si la impedancia normalizada es Z sub A, al otro extremo tengo un Z sub B, que es el recíproco de Z sub A. Ajá, entonces puedo cambiar la impedancia de grande a chico, de chico a grande, y si mi transformador lambda cuartos, que es este dispositivo, no tiene pérdidas, entonces habremos hecho esto sin gastar energía extra, sin convidarle potencia a ninguna malla de adaptación. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo combino esto con esto otro? En realidad yo puedo hacer lo siguiente, mire, la impedancia B, para que quede más claro, se puede escribir como la, o mejor dicho, ZB por ZA, es más fácil verlo así, ZB por ZA, si los multiplico, se van los 1 más gamma, 1 menos gamma, y nos queda el cuadrado de la impedancia del transformador, o lo mismo que la impedancia del transformador tiene que ser la raíz de ZA, ZB. Esto es fácil de recordar. Se puede enunciar así. Para lograr convertir ZA en ZB, se requiere un transformador cuya impedancia característica sea la media geométrica de las impedancias originales y buscadas. Así es que, si
si mi carga tiene una impedancia que difiere en parte resistiva y reactiva, la parte reactiva la puedo eliminar ya sea con componentes reactivos o alejándome. Una vez que me alejo una cierta distancia y de aquí para allá solamente veo parte resistiva, la mayoría de las veces no va a ser la parte resistiva que yo deseo. Pero la parte resistiva la puedo ahora adaptar con este transformador lambda cuartos. Es decir, supongamos que yo aquí veo, este es el punto A, este es el punto A, y yo estoy viendo esta impedancia de aquí para allá, perteneciendo a los reales. Con alejarme un poco, la vuelvo real esta impedancia, por lo que vimos acá. Y luego la parte, la impedancia Z sub A, la transformo en Z sub B. Yo puedo escoger Z sub B como aquella impedancia a la que quiero llegar a convertir, y es en este caso Z sub 0. Entonces aquí yo pondría, tendría que poner de aquí hacia la izquierda un transformador cuya impedancia característica sea ZA, obtenida ahí por alejamiento, y donde ZB sería Z sub 0, la impedancia objetivo. Y si yo tengo la libertad de diseñar esta línea y proporcionarme cualquier impedancia característica, estoy listo. Ahora, desgraciadamente eso no es tan fácil, porque en ciertos casos sí se puede. Si usted está diseñando líneas de transmisión en un circuito impreso, usted es el genio creador y puede escoger cualquier ancho de las pistas y puede jugar bastante con las impedancias características. Pero en otro caso, si usted tiene que usar cables coaxiales, va a tener que contentarse con lo que encuentra en la industria, y son algunos pocos valores estandarizados. Así que lo que veremos a continuación es cómo adaptar impedancia cuando, por ejemplo, tengo la parte, tengo el transformador que puedo construir, no puedo escoger con total libertad su impedancia característica, tiene que ser 50, 75, 100 o 25 por abajo, y con eso tengo que arreglármela. ¿Se podrá? Lo veremos a continuación.